En este viejo monasterio de la ciudad de Valladolid se forjó el espíritu del héroe de nuestra historia. Con 10 años de antelación, Fray Anselmo Polanco fue el primero de los mártires que hoy persigue el comunismo. Su nombre, unido al de los 12 obispos españoles inmolados, fue el precursor de Monseñor Stepinac y Cardenal Mitscherny, cuya tragedia conmueve hoy al mundo civilizado. A su gloria y a la de todos los héroes caídos por su fe en Cristo, va dedicada esta película. Es el 8 de octubre de 1935. Un obispo de España entra en su diócesis de Teruel. De Teruel están de enhorabuena. Déjalas que disfruten. Para lo que les queda. Desde lejos he venido a esta tierra y prometo sacrificarlo todo. A mí mismo me inmolaría por esta amada diócesis como hijo que soy de San Agustín. Unámonos en apretado haz para que nada ni nadie nos separe, lo mismo en la alegría que en las horas amargas de tribulación. Benedita vos veréis. Pater, Filius, Espíritu Santo. Amén. A duras penas podemos alimentarlo. La caridad no da para todo. Lo que importa es la fe. Cuantos más sacrificios, más intento. Veo que tendremos mucho trabajo, don Felipe. El viaje de su excelencia era necesario, más en los tiempos duros que corremos. Quiero conocer personalmente todas las parroquias de Medellín. Hay zonas de mucho peligro. Las minas son un semillero de agitación. Pues convendrá atenderlas con preferencia. Escuchen la carta que me han enviado. Monseñor Francisco, por fuerza nuestro obispo carece de lo preciso. Es pobre, no tiene paga del gobierno y son muchas las necesidades de su cargo. Le ruego haga llegar esto a sus manos. Eso sí que es generosidad. ¿Ve cómo nunca falta ayuda? Ni sobra, señor obispo. Un buen regalo para los pobres. Entréguesela. Nuestros enemigos no descansan. Por eso nos creemos en el deber de recordar las normas de conducta de los buenos católicos. Se debate no la forma de un régimen, sino algo más importante. Lucha el bien contra el mal. Se debate no la forma de un régimen, sino algo más importante. Lucha el bien contra el mal. Es preciso dar la cara sin rehuir sacrificios. Dios lo quiere. La patria y la iglesia lo reclaman. Confiemos en la juventud que es para nos motivo de máxima preocupación. Esa juventud que todos debemos evitar sea contaminada por los ejemplos que se dan en el campo, en las fábricas, en la universidad. ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad!
¡Dispararon de la iglesia! ¡Son los curas! ¡Vamos a por ello! ¡Yo lo he visto! Ya tenemos titulares para mañana. Nueva provocación clerical. Los curas disparan contra los manifestantes. Hemos hecho un buen servicio. Este chico se portó como un jabat. Es inteligente y tiene autoridad. No debemos perderle de vista. Cuando tú vas, yo vuelvo. Que pase... Enrique Campos. Está bien. Ignoraba dónde me traía. Acércate. Tengo magníficos informes de tu comportamiento. Aquello no podía tolerarse. Efectivamente. Pero todavía queda mucha tarea. Tú has comprendido cuál es nuestro deber. Será un bien para el partido tenerte en sus filas. Si aceptas las normas. Comprendo. Sabía que llegaría este momento. Para nosotros serás el 327. ¡Enrique! ¡Enrique! Se ha aprobado. Terminé la carrera. Me marcho a Teruel. Voy a casarme enseguida. Tengo entendido que allí dos locos murieron de amor. Eso es lo que tú piensas. Como nunca quisiste a nadie. Mira. Qué guapa es, ¿verdad? ¿Qué es esto? Ya lo ves. No todo en la vida han de ser sonrisas de enamorados. Hay algo más de qué preocuparse. Escucha, Enrique. Tú y yo hace tiempo que somos amigos. Tenemos puntos de vista diferentes en algunas cuestiones. Pero jamás pensé que pudieras llegar a esto. ¿Tú sabes lo que has hecho? Claro que lo sé. Y tengo mis motivos para no arrepentirme. Es mejor que sea así. De modo que te marchas a Teruel. Sí. Mañana mismo. Voy a prepararlo todo. Traerá muchos sacrificios. No debéis olvidar nunca vuestros deberes como católicos y como españoles, sobre todo cuando se cierne sobre la patria la amenaza de los destinos. Dios quiera que así sea, y Él os conceda su gracia en esta vida y la felicidad en la eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enhorabuena a los dos. Señor obispo. Comandante Aguado, ¿qué le trae por aquí? Algo muy urgente. Tengo noticias de que su excelencia piensa volver a las minas de azufre. Ha de suspender el viaje. Si Dios no dispone otra cosa, iré. No debe hacerlo. Un terrorista se ha desplazado desde Barcelona para atentar contra su vida. Usted, como jefe de esta plaza, cumple con su deber avisando. Yo, como obispo, también he de cumplir con el mío.
No pasa nada. Ya verá. Señor obispo, ¿quiere usted venir a firmar? Con mucho gusto. Solo nos falta tender los cables. Está bien. Hacerlo pronto y llevarlos al esposo. Debe estar al llegar. ¡Venga! ¡Tira! No te preocupes, todo lo requisado en la mina, la suficiente para volar el puente entero. Está bien, podéis largar. Tendremos un buen día, José Francisco. De 10 minutos. Vamos por el atajo de arriba. Hemos de llegar antes. El catalán nos ha fallado. Cualquiera sabe lo que ha ocurrido. Estos curas tienen 7 días. Tendremos que ir a Barcelona a enseñar a ese cómo se maneja la vida.
¿Podrían llevarme? Tengo que llegar esta noche a Teruel para tomar el tren. Suba, suba. Tenemos bastante tiempo. Aquí estamos, comandante. Ya de vuelta. ¿Y sin el menor problema? Sí. ¿No les ha ocurrido nada? Nada, señor comandante. Yo he tenido un poquillo de miedo. Bueno, mucho miedo. Pero ha sido sin motivo. Me alegro. Se conoce que yo estaba mal informado. Sin duda. ¿Puede? Recogimos toda la carga. Eran 30 cartuchos de dinamita de los romanos en la mina. Suficientes para borrar el puente, la carretera y el auto. ¿Cómo? ¿Un atentado? Y el día ha sido muy tranquilo. No es así. ¿Eso creía yo? Con su permiso, mi comandante. Se dio la batida hasta las minas sin encontrar al individuo que, según confirma los detenidos, procedía de Barcelona. ¿Quién era de Barcelona? El agitador que atentó contra su vida. ¿Contra mi vida? Sí. De Barcelona. De nada, señor camarada. ¿Mi llave? Aquí. Que no salga al aire del hotel. Perfectamente. ¿Han parado? Sí. Pero estate tranquila. Me da miedo. Volverán a registrar el hotel y entrarán aquí. No ocurrirá nada. Pero que tienes la documentación a propósito para hacerles creer que eres como ellos. Te diré ayuda, amigo. Línea, por favor. Enrique, ¿eres tú? ¿Me escuchas? Estamos en peligro, tienes que ayudarnos. Contéstame, Enrique. ¿No me oyes? Soy Carlos. Contéstame, Enrique, no me oyes. Soy Carlos. Yo sé que me estás oyendo. No me guardes rencor, somos amigos, nos van a detener. Necesito que vengas. Mi mujer está conmigo. Hablo por ella. Enrique. Oiga, oiga. Don Carlos, escúchame. Son ellos otra vez. Vaya noche. Ibáñez y su mujer. Traigo orden del comisario Enrique Campos de llevármelos. La orden ha llegado un poco tarde. Has matado a Carlos. ¡Cobarde!
Vamos. Tú no eres quien para actuar por tu cuenta. Cuando el partido decide algo, hay que aceptarlo sin reservas. Conocí a uno de los ejecutados. Nunca tuvo actividades políticas. Era oficial de complemento y prófugo. No se había presentado. Hay que acabar con esa gente. De momento, luchar en contra de las tendencias es más importante que combatir elementos aislados. La mayor resistencia que tenemos en todos los países está formada por los sectores de pensamiento atávico. La religión, por ejemplo. Este es nuestro principal objetivo. Sin olvidar que para la Iglesia somos más que rivales, defensores. Y todo hay que hacerlo en silencio. Estoy de acuerdo contigo. De todos modos, yo sé que estas consignas no te disculparán de un proceder sentimentaloide que no volverás a tener. Los demás están muertos. Llevémoslo a casa. Si no surgen complicaciones, creo que se salvará. Lo que hace falta es que nadie sepa que lo tenemos aquí. Somos amigos. Lo recogimos en el monte. Nadie y una mujer. Todas las mañanas aparece el campo cubierto de cadáveres. Usted es el único que hemos podido salvar. Lo han matado. Lo han matado. Muy mal en la cárcel. En aquel momento fue lo más conveniente. Lo comprendo. Carlos fue un gran amigo. Convivimos juntos durante la carrera. Puede creer que me siento responsable indirecto de su muerte. Esto le explicará mi actitud. Quiero protegerla, pero ha de ser muy discreta. Conseguiré que la pongan en libertad. Tenga confianza. Cuando salga, haré que trabaje en algo para que pueda defenderse por sí misma. Dese prisa, desde que amanezca hemos de internarnos en el bosque. Dos noches pueden alcanzar la frontera. Nunca olvidaré lo que hacen por mí. Dios manda que seamos hermanos. Tome, para el camino. Han llegado algunos refuerzos. Pero son insuficientes para alejar el peligro de la ciudad. Será largo el sufrimiento. Los enemigos no cederán un palmo de terreno, ni abandonarán su persecución. Los católicos de todas las naciones tienen que condenar a ese régimen en el que es un delito tener creencias. Desgraciadamente están muy mal informados. El comunismo actúa con todas las fuerzas. ¿Puede? Acaba de llegar. ¿Alguna mala noticia, señor? Será una crisis pasajera. Ya verá cómo Dios hace que él ya sabe. Tiene muchos años. Yo sé que no puede sobrevivir.
rodear la casa. Vosotros dos conmigo. ¿Qué hacías en el balcón? Nada, estaba regando una semilla. Manos aquí. ¿De dónde eres? De aquí, de Teruel. Han llegado 7 compañías de infantería. La batería volante está emplazada junto a la estación. El obispo no quiere marcharse de la ciudad. Ha pedido el seminario para cuartel. Bonita información. Vámonos. En la comandancia la completarás. ¿Alguna novedad, mi teniente? Un pájaro que sabía muchas cosas. Llévale a la comandancia con estas pruebas. Es un espía. Mandaré mi informe. Vamos. En marcha. Quería verle. No he podido impedir que... Cristo no negó a nadie el derecho de llegar hasta él. Pero es que... No soy digna de estar aquí, ¿verdad? No entiendo de colores. Háblame. Yo soy... Bueno, el caso es que voy poco a la iglesia y Juanico igual. Lo acaban de detener y lo matarán. ¿Y qué puedo hacer? Salvarlo. Voy a ser madre. Ayúdeme por lo que más quiera, aunque solo sea por lo que ha de nacer. Está bien. Lo intentaremos. El periódico es de hace 4 días. Se conoce que cruzaba con frecuencia. Por cualquier lugar en media hora se puede llegar a la zona enemiga. Buenas tardes. Dios le guarde, excelencia. ¿Qué le trae por aquí? Saludarles y ver cómo andan las cosas. ¿Tenemos peligro inminente? Vaya, parece que por fin va a seguir mi consejo y alejarse de la ciudad, ¿verdad? Depende. Pues... sí. El peligro es muy grande. Entonces, me quedo. ¿Qué está diciendo? He recibido un telegrama. Mi pobre madre está enferma. Creo que muy grave. Pero no estoy dispuesto a dejar a mis diocesanos en momentos de peligro. Mire, señor obispo, puede marchar tranquilamente. De momento no esperamos ningún cambio en el frente. Siendo así, saldré esta misma tarde. Que tenga buen viaje y que encuentre a su madre fuera de peligro. Dios le oiga, coronel. Se me olvidaba una cosa. También quería pedirle un pequeño favor. ¿Otra vez haciendo de abogado? ¿De quién se trata? De un pobre muchacho que ha sido detenido hace un rato en su casa. Está muy bien informado. ¿Sabe también que se le han cogido pruebas de espionaje? No. Eso no lo sabía, coronel. Va a ser muy enérgico con él. Sí, naturalmente. Yo le pido por Dios que no lo sea. Quedaría sin padre una criatura que van a hacer. Le ruego que tenga clemencia. ¿Da su permiso? Adelante. Se presenta el teniente de complemento, Carlos Ibáñez. Carlos, hijo. ¿De dónde sales? Del infierno, señor obispo. Milagrosamente salvé la vida. Fuimos fusilados en Barcelona y yo, después de reponerme de mis heridas, escapé a Francia. ¿Y tu mujer? No sé ni dónde está enterrada. La vuestra fue la última boda que ofrecí antes de la guerra. Pobre Cristina. ¿Se da cuenta de los procedimientos que ellos emplean? ¿Cree usted que merecen clemencia? No quisiera desviarles del cumplimiento de su deber. Solo rogarles que no se dejen dominar por la ira.
Debemos perdonar a nuestros enemigos para que termine la mano. Su excelencia se ha enterado de que estamos en guerra. Sí, coronel. Me he enterado. Ha sido en el patio. Ya vendrás a palacio. Quiero conocer todos tus padecimientos. Señores, queden con Dios. Excelencia, debe aprovechar esta oportunidad y permanecer una temporada lejos de Teruel. Siga mi consejo. Volveré. Estará usted a las órdenes del coronel Barba. ¿Qué hacemos con el espía? Que se le instruya proceso. Anselmo, creí que no llegarías. Ahora ya puedo morir. No diga eso, madre. Ya verá cómo pronto se pone sano y fuerte. ¿Cuánto me quieres? ¿Has dejado? ¿Cuánto he sufrido por ti estos últimos meses? ¿Estás sano? Gracias a Dios. Velaré por ti. Cardenal Primado me encarga testimoniar los examen. Dios se lo pague. Verdaderamente, este es uno de los mayores dolores humanos. Supimos de vuestra desgracia y su eminencia quiso que nos faltara su recuerdo en tan penoso tal. Además, yo quisiera, en su nombre, hacerle algunas consideraciones. Usted dirá. Desconozco cuáles son sus planes inmediatos.
Para serle sincero, le diré que el mando militar insiste una vez más en el peligro que su excelencia corre por su negativa a abandonar Teruel. Traigo el encargo de persuadirle para que no regrese a su diócesis. Si se tratase de una orden, tendría que acatarla. Pero si se limita a un consejo, puede contestar que mientras queden fieles en Teruel, yo estaré. Mi ausencia podría desmoralizar a un pueblo de héroes que mueren por defender a los cristianos. ¿Es irrevocable su decisión? Totalmente irrevocable. Su eminencia quiere conocer su parecer sobre un asunto grave. Los obispos españoles van a redactar una carta colectiva destinada al episcopado católico del mundo entero. En ella quieren señalar la postura de la Iglesia y el verdadero sentido de cruzada contra los enemigos de Dios que encierra la dolorosa guerra que padece. Mentira de la Iglesia facciosa con la que pretenden engañar al mundo. La Iglesia española ha sido la víctima principal de una de las partes contendientes. El clero al servicio del capitalismo trata de sembrar la confusión entre los pueblos libres. El 26 de febrero de 1936, el Comité decretaba la Revolución Española y la subvencionaba con exorbitantes cantidades. Ellos no tienen derecho a meterse en mi vida particular. Puedo ir con quien se me antoje sin dar respuesta. No quisiera que por mí tuvieses ningún contratiempo. No ocurrirá nada. Además, que no es agradable mi compañía. Antes reía por cualquier cosa y ahora no hago nada más que llorar. Has sido muy bueno conmigo y por eso te estoy tan agradecida. Pero debes alejarte de mí. No te ayudé para que me la agradecieras. Pero te pido que no pienses en el pasado. Has de rehacer tu vida. Verás, lo que no necesitamos es distraernos. Vamos a un sitio donde haya música. Yo conozco uno. Thank you.
razones tranquilas. Sí, no tenemos más remedio que soportarlas. ¿Qué le sirvo? Un té y un café. Perdóname un momento. Voy a ver qué quieres. ¿Vienes siguiéndome? Un poco. ¿Sabes las últimas noticias? No. Va a comenzar una ofensiva contra Teruel. 150.000 hombres lucharéis para liberar la ciudad. ¿Lucharemos? En tu casa tienes la orden para incorporarte a la segunda brigada. Saltaréis a la mantera. Está bien. Lástima que estemos en guerra. Ahora que la chavala se pone a moto. Claro que no es a ti solo. Mejor que no le digas nada a ella. No le interesan las órdenes militares. En mi país no tener importancia. Cuando un hombre y una mujer gustar, siempre hace changa como la tienen en España. Pues aquí es distinto. Ya puedes largarte. Ah, no dejar ese cholo. Eso sea bonito. Las mujeres para ellos y los tiros para nosotros. Con uno de los tuyos. ¿De los míos? Yo no tengo nada que ver con ellos. ¿Entonces? No creas que he variado de manera de pensar. Si dijese eso, te mentí. Pero quizá hemos ido demasiado lejos. Esta madrugada salgo de Barcelona. Estaré fuera de ti. Cristina, he luchado porque este momento no llegara nunca. Creí que un hombre como yo estaría al margen de muchas cosas, incluso del amor. Pero hay algo superior a mis fuerzas que no puedo ocultar por más tiempo. Te quiero, Cristina, con toda mi alma. Siempre te sentí como en un buen amigo. Debes comprenderlo así. Está todo tan reciente. Yo haré porque lo olvides, ya verás. Y si lo consigo, prométeme que serás mi mujer. No. No me pidas ninguna promesa. Está bien. Pensaré en ti, ya te lo he dicho, como en un buen amigo. Pero eso es todo, Enrique.
¿Por dónde? Acaban de cortar las comunicaciones con Zaragoza. Se han infiltrado por el flanco Caudé San Blas. La ofensiva ha comenzado. Y dígale de mi parte que sea a cargo del seminario. Yo me quedaré en la comandancia. Sí, mi coronel. Estáis viendo, Dios nos pide un nuevo sacrificio. Teruel está cercado por un círculo de fuego. La prueba va a servir. Si alguno de vosotros quiere buscar un refugio más seguro que este seminario, queda libertad para hacerlo. Está bien. Afrontaremos juntos la prueba y hágase la voluntad de Dios. Cuando podemos, la ciudad te buscaré. No hagas eso, Juan. Ellos te salvaron la vida. Quédate conmigo. Tengo que irme, ¿sabes? Tengo que irme con él. Venga, otro. Venga, coge ese fusil. Venga, uno. Usted a servicios auxiliares. Pase dentro y le darán órdenes. Quiero un fusil. Si no me lo da, se lo quito al primero que caiga. Toma, hombre. Te lo mereces. Venga, otro. Tú no tienes nada que hacer aquí. Vete con los tuyos. No, tío Romualdo. Juanico quiere matar al obispo cuando entre en el seminario. Debe estar junto a él para evitarlo. Bien, Juanica. No puedes negar que eres de Teruel. Mi teniente ha encopado un grupo de los muros. ¿Dónde? En la plaza de toros. ¡Seguidme! Metido en la ratonera. De los corrales no hay más salida que tirarse por la ventana. Vete con tu gente al portón de abajo. Está bien. Nos han cortado la salida y a mí me quedan seis más. Gástalas en el portón que por ahí pueden colarse. Thank you.
Esta corrida me la toreo yo. Deben estar combatiendo en los corrales. Vaya usted con su gente por la derecha, que yo voy a llamar su atención por este lado. Ahí está. A ellos. Me creías muerto, ¿verdad? Hiciste lo posible porque así fuera. Pero ahora te tengo en mis manos. Mata. Yo no soy un criminal. Entonces déjame marchar. No es por ideas políticas, te lo aseguro. Alguien me está esperando. No puede ser. Te lo suplico. No hemos que volver a ser compañeros de ustedes. Os quedan 4 minutos de tregua. No queremos inútiles sacrificios. Estáis perdidos. Vuestras fuerzas no podrán liberaros. Contamos con poderosos medios. Veréis cuando hable esta. ¡Soldados! ¡Matad a vuestros jefes! ¡Y deshacen la resistencia! ¡El ejército del fuego os espera! Bueno, ya pueden empezar cuando quieran. Lleva eso al tercer parapeto, deprisa. Ocúpate de todo. Bajo a ver al coronel. Está bien. ¡Decidíos entre la vida o la muerte! Nadie ha aprovechado la tregua para salir. La moral es magnífica, mi coronel. Considéreme como un refugiado más. Deje el trato de favor para los pobres. Faltan unos minutos para que reanuden el ataque. Cada cual a su puesto. Vigile las municiones. Venía a saber si la radio captó alguna noticia de la zona nacional. Hasta este momento nada. Ya empieza. Transmita esto. Los atacan de nuevo. Y seguiremos luchando. Firmado, coronel Vázquez. La batería de montaña que tire con los mismos lazos. ¡300 metros largos! ¡Aumenta 15 milésimas! Atención, batería de montaña tire con los mismos lazos.
Creo recordar su cara. Nos hemos visto alguna vez. Efectivo. Me recogió con su coche en la carretera de Lima. Sí. Usted venía de colocar un petardo a mi paso. ¿Qué está inventando? ¿Qué pruebas tiene? No tengo. No voy a denunciarle, como tampoco lo intentó. En aquel momento actuaba impulsado por ideas extremas. Ideas que ya no lo dominan, ¿no es así? He sufrido emociones importantes en estos últimos tiempos. Cuando se sienten emociones, se hace un más humano. No puedo ser humano. Tengo sobre mí un tremendo problema. Si te sirve de consuelo, cuéntamelo. Nadie lo sabrá. No me comprendería ni guardaría silencio. Todo el mundo habla cuando le conviene. Creo que ya te di una prueba de que yo no hablo lo que debo callar. Estoy enamorado de una mujer que se cree viuda. Lo mismo creía yo hasta que me cogió prisionero su marido. Y no estoy dispuesto a dejarla. Seguramente si ella supiese que él vive, no te habría hecho caso. Ella no le verá más. ¿Qué estás pensando? Nadie saldrá con vida de esta ratonera. Pero si él tuviese alguna posibilidad... Mira, hijo. Ahora tendrás que estar quieto algún tiempo. Y debes aprovecharlo para meditar. Sé que en el fondo puede haber en ti un gran muchacho. Por ello te pido que pienses en esto. Ninguna mala acción puede traernos la felicidad. Verás cómo tú mismo te horrorizas algún día de los deseos que te arrastran en estos momentos. Vendré a charlar contigo algún rato y a ver cómo sigues de fuerza. ¿Algo nuevo? Que llegas con media hora de retraso. ¿Las cuatro? En tu cacharro. Lo único que he podido salvar de mi casa. No se ha parado ni una sola vez. Buenas noticias, mi coronel. Nuestras fuerzas siguen avanzando. ¿Dónde está? En la puerta de entrada. Thank you.
vivas, matarle. ¡No lo harás! ¡Lo haré! ¡Déjale! Ya lo he intentado otra vez. Hazme una obligación. No volverá a ocurrir, ya verás. Refúgiese dentro, padre. Tu actitud es incalificable. No se vuelva a meter en mis asuntos. Si pensases con serenidad, te darías cuenta de dónde te arrastra tu pasión. No me interesa pensar. Estoy cansado de hacerlo. Algún día se enterará Cristina de tu comportamiento y te despreciará. Cristina. Enviamos cordial salud. Mañana cruzaremos el río y estaremos con vosotros. ¡Viva España! Bien, vamos a comenzar el año. Señor obispo, quiero que brinde con nosotros por el año que entra y por el final de la semana. La guardábamos para este momento. Muchas gracias. Por la victoria. Por todos los hombres de buena voluntad. Una promesa. Yo también hice la mía. ¿Cuál? No afeitarme. Mañana podrá hacerlo. No. O cae Barcelona o me voy así a la sepultura. Bonita promesa. Padre, acompáñenos a visitar los parapetos. Ya sabe que soy contrario a ello. Me impresiona más. Se lo ruego. Será la última noche que pasaremos allí. Bueno, vamos. Garbanzos tostados en lugar de uvas. 12 para ti y 12 para mí. ¡Atención! ¡Toma, garbanzo! Está nevando. Enero. Nieve. Teruel. Tres cosas como para perder cualquier esperanza. Nieve. Nieve. Tampoco le será posible operar hoy. Los paisanos no podrán aguantar más. Llevamos 5 días sin alimento. Voy a entrar un momento a calentarme.
Espero que se hayan tranquilizado tus nervios. Sí. Pronto estaré en libertad. Realmente nuestra situación es desesperada. Todo puede acabar de un momento a otro. Pero antes yo quisiera saber qué es lo que tienes contra mí. Hay algo que nos separa, señor Víctor. Cristina vive. ¡Dime! ¿Cómo lo sabes? La he visto todos los días hasta que salí de la calle. Voy a casarme con ella. Eso no puede ser. Es mi mujer, no ha podido olvidarme. Yo le salvé la vida y cuando vuelva nos iremos a los caballos. No lo harás. ¡Qué haces! ¡Estás puesto loco! ¡Tiene que morir! ¿Crees que aún está corriendo bastante sangre? Es que usted lo sabe. Lo sé todo. ¿Y por qué no me lo dijo? Por no enconar más vuestra discordia. Pronto terminará esta horrible guerra entre hermanos. Y entonces aclararán todas las cosas. Confiemos en Dios, los que creen. Y a los que no creen, que Él tampoco los deje de su mano. Anda, vete a tus obligaciones. Verdaderamente, que aún no he descubierto en tu persona ni una sola cualidad moral. Y eso te pretendía arreglar. ¿Quiere beber? El agua es para los niños. Le procuraré un poco de nieve. No vayas. Es peligroso. No salga. Lléveselo al señor obispo. Se muere de ti. Lléveselo. Tanto sacrificio no puede quedar sin recompensa. Llegará la acción. Un poco más y todo se habrá salvado. No lo creas así, padre. Mi bravo coronel. Lo único que creo es que estamos muy cerca del cielo. Sí, coronel, la consigna. Cerca del cielo. Pero que el seminario se defienda piedra por piedra. A sus órdenes. La consigna es cerca del cielo. Hace un rato que dejaron de tirar. Escuche. El coronel Rey ha rendido su reducto de la comandancia. No se rindió. Resistió hasta agotar todas sus posibilidades. Pero el seminario aún puede defenderse. Les ofrecemos la evacuación de heridos y paisanos que serán parada por la Cruz Roja.
Si me garantizan esa protección, saldrán los heridos y el elemento civil que así lo desee. Se les protegerá hasta la retaguardia. Este es el momento. Hay que obrar con rapidez. Que no se oiga ni un tiro. ¡Vamos! ¿Su nombre? Bien. Otro. Mariano arriba. Dígame, ¿su nombre? Pedro Fernández. Bien. Otro. Manuel Medina. El enemigo se ha infiltrado entre nosotros. Está ocupando posición. ¿Por dónde así? Han tomado ya la nave de Lili. Lo pactado era una tregua. Nos han traicionado. Transmita esto. 400 muertos. 800 heridas. 4 centenares de hombres famélicos y unas ruinas gloriosas. Es todo lo que queda de esta epopeya de la que me siento orgulloso. El nombre del Padre, aquí está. Del Hijo y del Espíritu Santo. Asesino. Ha muerto por tu culpa. Has matado a Ana, pero yo te mataré a ti. Si no te importaba su vida, para mí lo era todo y me las pagarás. No. Lo juzgará el tribunal del pueblo. Venga, ir saliendo. Dios te perdone, Juanico, porque no sabes lo que dices. Vamos, hijo. Claro que no. ¿Por qué no me avisaste? Hubiera ido a ver. No me dejaron, pero ahora vengo a buscarte. Hemos demasiado. ¿A dónde? A Francia. ¿Huir? La guerra será larga, ya sabes lo de Teruel. Ni a ti ni a mí nos interesa ya eso. Sí, quizás sea mejor marcharnos. En Francia arreglaremos lo nuestro. Prepararé todo rápidamente. No me será difícil. Vengo a visitar al recluso Anselmo Polanco. Pase, el ministerio ha autorizado la visita. Anselmo Polanco, ya estoy. Me llamo José María Trías y le visito en nombre del Partido Católico Francés, Unión Democrática. Pues, usted dirá en qué puedo serle útil. Siéntese, por favor.
guarde el partido. Muchas gracias. El cardenal arzobispo de París se interesa por su situación. Le ruego transmita a Monseñor Verdier mi gratitud. Y salude a los católicos del país. Pero no quiero que mi caso tenga resuelto. Ya están los hoyos bastante colados. Vine con la creencia de que se le da un trato especial. Esto es al menos lo que corre por el extranjero. Pues no es así. ¿No? Le advierto que tampoco lo aceptaré. Nunca serviré de bandera para bajos intereses. También traigo un encargo del gobierno republicano español. Ya. Soy el único obispo que conserva en sus manos. A los demás, dejó que les asesinara. ¿Y qué quiere? Desea su inmediata libertad, pero impone dos condiciones. La primera, que retire su firma de la carta colectiva. ¿Y la otra? Que al pasar la frontera, no regrese a la España nacional. No puedo aceptar ninguna de esas condiciones. Aunque me cueste la libertad y la vida. Le ruego que me diga. La presión comunista para que sea juzgado es muy intensa. No le convendría un proceso. Me temo que sea inevitable. Pero si llegara el caso, sabría morir por la boca. De todas formas, muy agradecido por su gestión. ¿Qué ha sido, señor obispo? Los franceses, que han venido a traerme este paquete de cigarros. ¡Ponelo aquí! Pero no fumarme un cigarro. Yo me ocuparé del racionamiento. Sigue la ronda, mi coronel. ¿Qué te pasa? No puedo más, padre. Venga, no puedo tenerla. Cristina estará ahí y Enrique a su lado. ¿Lograrás comunicarte con ella? Y será tarde ya. No pierdas la esperanza. Ten fe, como siempre la tuviste con esta magia. Lo tengo todo listo. Saldremos mañana en el Express de Francia. ¿Estás decidida? Sí, claro. Ya sabes que tengo mucha fe en ti. Esperaré. Oído a las comunicaciones, José González, Francisco Revuelta, Antonio Quintín, Miguel Palau, Francisco Varela, José Primo García, Valentín Cuenca, Anselmo Polanco. ¿Estás seguro que yo no tengo comunicaciones? Estos son los que tienen comunicaciones. ¿De quién es el distinto? Léalo. Gracias. Carlos, salto y me disculpas. Me encuentro muy cansado. Está bien, padre. ¿Otra vez los franceses? No. Esta vez es de casa. La maleta. Está bien, me transigo enseguida a traerme los billetes. Avíseme cuando llegue. ¿Qué haces aquí? Vaya saludo.
Siempre tan nervioso. Lo siento, pero tendrás que aplazar este viaje. Walter nos espera en la central del partido. Es urgente. Tenemos grandes novedades. Vamos con ellos. Cristina. ¿A qué es? A decirte que eres el más miserable de los hombres. Carlos vive y tú estás bien. Separarme de él para siempre. Has traicionado a tu mejor amigo y querías burlarte de mis sentimientos. Déjame que te explique. No hay explicación posible. ¡Cobarde! No puede esperarse de quien comenzó vendiendo a su Dios y a su padre. Cariñosa la chavala, ¿no? Vamos. Hola, Campos. ¿Cuánto me alegra verte? ¿Cómo va tu herida? Ya estoy casi restablecido. Gracias. Le he encontrado por casualidad. Se marcha de Barcelona esta noche. Entonces, perdona que estorbamos tu viaje. No tiene importancia. He cambiado de parecer. Ah, sí. Lo celebro, pero de todas maneras tú lo has dicho. No tiene importancia. ¿Qué queréis decir? Siempre fuiste un gran camarada. Has prestado buenos servicios y una vez más, el partido te necesita. El partido es lo único constante. El obispo de Teruel va a ser juzgado. Hay que evitar que el gobierno le utilice como instrumento para su propaganda. He recibido órdenes terminantes a este respecto. Este testimonio puede ser muy valioso. Quiero saber si podemos contar contigo incondicionalmente. Creo. De todo lo cual se deduce que el procesado Anselmo Polanco Fontecha es responsable criminal de delitos tanto de guerra como resultantes del ejercicio de su cargo de obispo de Teruel. Barcelona, 7 de diciembre de 1938. ¿Tiene usted algo que alegar? Una sola cosa, y sin importar. Que la acusación está basada en hechos totalmente falsos. El delegado del Partido Comunista en este proceso, camarada Luciano Carrasco, tiene la palabra. Camaradas componentes de la mesa, camaradas representantes de las democracias que asistís y observadores a este proceso, queremos que el mundo sepa que cuando nuestro partido acusa es porque tiene base para hacerlo. ¿Conoces esto? Es la carta colectiva de los obispos españoles fijando la posición de la Iglesia en esta guerra tan dolorosa. Entre los firmantes figuró. ¿Y por qué lo firmaste? ¿Te obligaron a hacerlo a latigazos? Lo hice libre y espontáneamente. Lo consideraba justo. Esa sinceridad nos conmueve. Y estamos seguros de que desearás rectificar ahora algo de lo que hay escrito, ¿no? De hacerlo, sería para añadir algunos hechos no conocidos por mí hasta que caí prisionero. ¿Por ejemplo? El trato dado a los sacerdotes de Miguel. El mismo que tú recibes. Mis informes son otros. Sé que varios han sido asesinados. Ni antes. Mi conciencia no conoce ese caso. Podría citarlo. Calle. Es usted el acusado y no el acusador. Limítese a contestar lo que se le pregunte. Ese asunto está suficientemente aclarado. Ahora vas a decirnos cuál fue tu misión dentro de los muros del seminario. La de cualquier cristiano en este caso. Mitigar dolores y llevar consuelo a los que sufrieron. No, Polanco Fontecha, no fue tan cierto. Tú y el coronel Rey de Arthur organizasteis la resistencia de Teruel. Tú arengabas a los defensores, haciéndoles creer que los facciosos llegarían a liberaros. Echabas sus bendiciones a los enemigos del pueblo y llegaste a aconsejar que todos los prisioneros que hiciesen fueran asesinados. Mientras las mujeres y los niños morían de hambre y de sed, tú, obispo Polanco, vivías cómodo y harto. Si el gobierno se muestra débil con los traidores, el Partido Comunista quiere hacer justicia. Sobre tu cabeza y la del coronel Rey, haremos caer toda la sangre vertida en Teruel. Esto es todo, camarada presidente.
El camarada defensor tiene la palabra. Los cargos que se imputan a mi defendido son grandes. Por tanto, ruego a la presidencia que antes de dictar firme sentencia sobre el caso, agote todos los medios legales que nuestra justicia pone al alcance del acusado. ¿A qué medios legales se refiere la defensa? A la presentación de un testigo, por lo menos, que justifique sus cargos. Lo tenía previsto. Si puede comparecer, que accede a ello la presidencia. Accedemos a la presentación del testigo. Que se presente el camarada Enrique Campo. Camarada Enrique Campos, conoces al obispo Polanco. Él te conoce a ti. Los dos convivisteis en el asedio del seminario de Teruel. Has sido requerido como testigo excepcional para informarnos sobre su actuación en ese periodo. Piensa que de tu testimonio depende la vida del acusado. ¿Cuál fue realmente la actuación del obispo en aquella ocasión? Nuestro partido solo te pide que digas la verdad. Voy a decir. Este hombre que habéis traído ante nuestra justicia es responsable de los más odiosos delitos. En aquel seminario que su voluntad transformó en reducto faccioso, no se obedecía más órdenes que las suyas. Yo le vi animar en todo momento a los defensores. Y cuando querían rendirse a nuestro ejército, él lo impidió. Fue el principal culpable de que murieran cientos de mujeres, ancianos y niños. No reparó en sacrificio ajeno para saciar sus criminales ambiciosos. Declaro, por tanto, que es el más miserable de nuestros enemigos. Y pido antes que nadie que se le haga justicia. Esto es lo que el militante número 327 de la organización debe declarar en este proceso, montado exclusivamente para que los representantes extranjeros tengan un apoyo legalista cuando informen al mundo de esta infamia. Pero sin el peso de esta vergüenza que ahora me abochorna, digo libremente la verdad y declaro que el obispo de Teruel se halla tan libre de culpa como todos nosotros, llenos de ignominia. Aquí tienes lo que me disteis. No quiero nada vuestro. No, ¿verdad? Pues aún temor de dar lo que merece. Detened a este hombre. Desarmarle y llevadlo. Bien, hijo mío. No has conseguido mi salvación. Pero ahora estoy seguro que conseguirás la tuya. Sí, soy yo. Ya sabes las órdenes. Hay que cumplirlas. Nos encontraremos en Marsella. En cuanto termine el servicio, partiré. Salud. Carlos.
Acompáñeme inmediatamente al puesto de mando de su jefe. Enseguida, mi coronel. ¡Estoy despierto! ¡Estoy despierto! ¿Cigarrito? No lo necesito. Es una sorpresa que te guardábamos. Padre Anselmo. Nos volvemos a encontrar, coronel Rey. En el último momento, cuando tan cerca está la victoria. Todo sea por la grandeza de España. Y a mayor gloria de Dios. Sí, padre Anselmo, a mayor gloria de Dios. ¿Cómo te encuentras, hijo? Me faltan las fuerzas para llegar hasta el final. Pronto habrá acabado todo y estaremos ante ti. Siento el temor de que he llegado demasiado tarde. No lo creas así. Has llegado. Pídeselo a él con toda la fuerza de tu alma. Ego gozao solo de capis vestis, sin nomine patris. Et fili. ¿No se te han acabado aún las bendiciones, obispo Polanco? Todavía no. Aún me queda uno. Que Dios os bendiga y os limpie el corazón de otros. Yo, por mi parte, os perdono. ¡Venga! ¡Llevaoslo! Apunte. Hijo, ahora sí que estamos cerca de...